Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos una vez más, una nueva tesis acá, Rata Bigoy. Ya estamos con la página web, así que ya saben, pueden apoyar el proyecto a través de la página web por PayPal, Mercado Pago. Y vamos a arrancar de una. Hoy, a pedido de Resca, que me pidió el análisis, la tesis, vamos a hablar de Atenea. Atenea, un héroe que no se ve muy seguido en el juego, que no está muy disponible porque, bueno, es uno de los antiguos héroes del mes que salió allá en el 2017. Fíjense, en la página web pueden aprovechar y tener la ficha, así que no está mal analizarla porque, bueno, es un héroe bastante antiguo. Vamos a ver hoy en día como un héroe que salió en el 2007, el 7 del mes 7 del 2017, sigue en vigencia hasta el día de hoy sin cambios, ¿eh? Vamos a ver qué tal, cómo se fue acoplando a la vida en Empires Puzzles y con todos los nuevos compañeros que hay y todos los nuevos héroes. Así que bueno, nos encontramos con un héroe color azul, obviamente, que tiene un valor de ataque de 737. Recuerden, los valores máximos no son los valores que puede alcanzar el héroe, sino son los valores naturales, sin agregados de nada, que llega un héroe de 5 estrellas a nivel 80. ¿Cuál es el héroe que mayor nivel de ataque tiene a nivel 80 naturalmente solamente con la ficha? Filifea Fon con 832. Así que dentro del rango de los 800 no son muchos héroes, son más los que hay dentro del rango 700. 737 está dentro del rango que debería uno esperar. Si bien, obviamente sería mejor que esté por encima de los 750, 737 está un pelín tirado para abajo, pero la verdad que no es mal nivel de ataque. No es para nada mal nivel de ataque, nos va a servir, nos va a ayudar muchísimo. Pero también tengan en cuenta que el nivel de ataque, en caso de un héroe que golpee, no dice mucho, porque también tiene que ver el golpe que tenga el héroe. O sea, podemos enfrentarnos con... Podemos tener un héroe que tenga, yo que sé, 800 de nivel de ataque, pero un golpe de 200. Y podemos enfrentarnos a un héroe que tenga 700 de golpe, pero que el golpe especial sea de 500 y pico. Entonces la realidad es que ese golpe sería más fuerte, para que se tome en cuenta. A ver, a nivel defensa nos encontramos que tiene 692. Nosotros esperamos un rango dentro de los 700, pero la verdad que estamos muy cerca de ese rango. El rango mayor lo tiene Krampus, 852. Dentro de 800 de defensa tampoco hay muchos héroes, así que es más del rango. Hay 700, es donde nos encontramos los héroes con un rango de la mitad para arriba. Y 692, la verdad que estamos ahí rasgando dentro de los 700. No es mal nivel de defensa, no es mal nivel de defensa. Y un nivel de vida de 1349. Para la época eran niveles muy altos. Hoy en día ya no, porque bueno, Reina de Corazones alcanzó el 1545, el máximo nivel de vida. 1349 también está un poco tirado para abajo, pero la verdad que sirve. Sirve. Son niveles medios. 1400 de vida y 700 de defensa son niveles medios para arriba, y esto está justo ahí en la mitad, ni muy para arriba ni muy para abajo, para que se entienda. Es de clase guardabosque, lo cual esto nos va a dar un 5% de probabilidades de eludir los beneficios defensivos al atacar. Esto incluye contraataques, lo cual eso lo vamos a lograr activando los nodos de guardabosques, los cuales tenemos acá 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos 5 nódulos de guardabosque y por cada nódulo vamos a obtener un 5%, así que podemos obtener con la red de talentos un 25% de probabilidad de eludir el contraataque. En caso de que golpeemos a un héroe que tenga contraataque, puede que no nos afecte y va a ser genial esto. Y acá tenemos un extra de bonus de maná de un 2%. Ya saben, el nodo que está abajo de todos nos da un 4%, el resto nos da un 2%. Así que bueno, vamos a ver. Es de maná promedio. La carga de un héroe de maná promedio es de 10 fichas. Eso significa que nosotros necesitamos a nivel ataque 10 fichas que golpeen un enemigo para poder activar el héroe. En caso de que la ficha pase libre va a ser doble, vamos a necesitar 5. Si nosotros quisiéramos que este héroe se active con 9 fichas en vez de con 10, vamos a necesitar darle un 12% de aumento. Recuerden que con tropa y con red de talentos nosotros vamos a poder lograr darle, con tropas de 4 estrellas que aumenten el maná, vamos a poder darle un aumento en la carga de maná, lo cual va a funcionar de principio a fin en cualquier tipo de batalla. Entonces, en este caso, si nosotros tenemos una tropa de maná a nivel 29 de 4 estrellas, vamos a obtener un 15% de carga de maná. Más ese 2% sumarían un 17%. Nosotros con un 12 ya obtenemos la carga de 9 fichas. Para poder obtener la carga con 8 fichas, lo que sería un héroe de maná rápido, vamos a necesitar un 25% de maná. Nosotros no podemos llegar, naturalmente por sí solo, el héroe no puede llegar a ese 25%, pero sí puede llegar con la ayuda de algún poder de otro héroe que tenga un potenciamiento de maná y se lo potencia al héroe durante un par de turnos y logremos llegar a ese 25%, y en ese, durante esos turnos vamos a poder activarlo con 8 fichas. Para poder activarlo con 7 fichas vamos a necesitar un 43%. Es un poco bastante más, obviamente, pero también podemos llegar a ese. Activarlo con 6 fichas ya no es factible porque la carga que necesitamos es demasiada y en el juego no hay ninguna combinación que lo permita, y a futuro calculo que tampoco lo va a permitir porque más del 60 o 70% no lo van a meter en el juego, sería demasiado injusto. Así que bueno, esos son los valores de carga de maná. Igual son valores dentro de todo razonables, o sea, un héroe promedio la verdad que no es para nada malo. Vamos a ver qué tal el poder que tiene. Y vemos que el primer poder infringe 305 de daño al objetivo y daño menor a los enemigos cercanos. Lo cual vamos a ver el golpe a 3, que este hasta ahora no lo habíamos visto. A ver, estos son los valores que yo hice la comparativa de todos los héroes que había en el juego para tomar el nivel de golpe y poder comparar qué tan bueno es ese nivel de golpe. A ver, ¿cómo hacemos cómo sacamos el nivel de golpe que va a tener? Bueno, agarramos el 737, que es el nivel de ataque, y lo multiplicamos 305, sería 3.05, y el resultado nos va a dar 2247,85. Si vemos 2200 y 2000 sería un excelente golpe, pero acá hay un detalle, El héroe, esto es tomado en cuenta con los héroes que golpean a 3 enemigos, o sea que golpean al objetivo y a los cercanos. Pero acá nos está diciendo que golpea al objetivo y daño menor a los cercanos. El daño menor que sería la mitad de golpe al objetivo. Entonces, en vez de golpear a 3 con 2200, en realidad está golpeando a 1 con 2247. Y a los dos de los costados los está golpeando con 1223. Lo cual ya sería, si ven acá los valores, un golpe bajo. Sacando un promedio sería un golpe normal. En realidad no golpea 2. Se puede decir que tomamos la mitad y la mitad, que no golpea 3. Podemos decir que como golpea menor a los costados, golpea a 2. Pero la verdad que sería un golpe bueno, normal. Nos sirve, nos ayuda bastante. Esto a nivel como un héroe golpeador. Ya siendo maná promedio y teniendo este golpe, puede ir para titanes, puede ponerlo en defensa, pueden ponerlo donde ustedes quieran. Así que ya estamos hablando de un héroe de primera clase. Un héroe que puede ser utilizado para cualquier situación. Un héroe que si a ustedes les toca como primer héroe, súbanlo porque los va a ayudar muchísimo. Pero además de esto, el objetivo y los enemigos cercanos obtienen menos 41% de defensa. La defensa es lo más importante, ya hablamos y explicamos que la defensa es lo que va a determinar cuánto de ese daño va a entrar y va a generarle efecto al enemigo. Entonces, no es lo mismo que yo utilice el poder de Atenea la primera vez que golpeamos a un enemigo, nos va a generar un nivel de daño, pero vean que esta baja defensa es durante 4 turnos. Si dentro de esos 4 turnos no logramos activar y logramos volver a utilizar Atenea y golpear a esos enemigos que tengan la baja defensa, el daño va a ser mucho mayor. Por ende, genial, porque estamos potenciando el golpe. Y no solo el golpe de Atenea, sino del resto de nuestros héroes que golpeen y de las fichas del tablero. Así que lo mejor que pueden pedir en un héroe como héroe de primera clase es que golpee. Y encima que además le baje la defensa al enemigo. pero no solo la va a bajar un 41% la defensa a el héroe, al objetivo que golpeemos y a los dos de los costados, sino que además va a tener un menos 4% de disminución cada vez que son golpeados. Exactamente. O sea que cada vez que golpeemos a ese enemigo con una ficha del tablero, se le va a reducir un menos 4% de el daño. No tengo Atenea, no he visto bien su funcionamiento, pero entiendo que es así. En caso de tenernos nuestro equipo de defensa, va a ser así. En caso de que nos afecte a nosotros en ataque, seguramente va a ser cuando nos generen un contraataque. O sea, si nosotros estamos yendo a atacar y Atenea nos golpea a nuestro equipo, cuando nos genere un contragolpe el enemigo que está en defensa, va a reducir un menos 4% por cada golpe que recibamos en el lapso de 4 turnos la defensa. Ojo, porque eso es bastante peligroso. Igual ese efecto puede quitarse con una poción, o puede quitarse con el poder, por ejemplo, de Riar, que elimina los efectos negativos de nuestros héroes. Además de esto, va a infligir daño extra a enemigos de color rojo. Así que el daño, si además de que le bajamos la defensa, y además de eso, el enemigo que estamos golpeando es de color rojo, más daño vamos a agregarle. Así que es muy buen héroe, recomendado muchísimo, sobre todo para héroes de... para titanes de rojos, llevarlo, increíble. Posicionamiento. En defensa, si tienen algún otro héroe con mayor nivel de defensa y mayor nivel de vida, pónganlo al medio. Yo la verdad que este héroe lo pondría de flanco, o sea, al costado del medio es una muy buena posición. Ahora, si ustedes se encuentran en una situación donde solamente tienen héroes de 3 o de 4 y es el primero de 5 que les sale, pónganlo al medio, no hay ningún problema. Ahora, ¿cómo podemos potenciar este héroe? ¿Cómo podemos darle la red de talentos? Bueno, hay varios caminos por elegir acá. Uno de los caminos que podríamos elegir es potenciar la defensa y el ataque, y ustedes pueden hacer esto... por la página web de RataBoy, haciendo una comparativa y viendo cómo es que queda el héroe siguiendo el camino de la defensa y el ataque. Y vamos a ver, acá vamos a ponerle crítico, súper importante. Fíjense que aumentaría a 849, 762 y 1459 de vida, lo cual son valores muy buenos. Pero también ustedes podrían hacer, vamos a limpiar la carta, perdón. Dije que voy a limpiar la carta, así que vamos a salir de ahí, voy a abrirla de vuelta y ahora sí, está limpiada. También lo que podemos hacer es potenciarle la defensa y la vida. Mi recomendación, chicos, es que este héroe tiene valores. Vamos a ver, potenciando principalmente la defensa. Acá vamos a ir por el lado del maná, vamos a ir siempre por defensa y después por vida. Acá en este caso defensa y ataque. Y vamos a ver los valores que alcanzamos. A ver, 782 y 1531. Sinceramente son buenos valores, valen la pena. Pero me convence más ir por el lado del ataque. Yo creo que el héroe ya sería ideal alcanzar los 800 de defensa. Pero vemos que no lo vamos a poder lograr. Y 1531 la verdad que es un buen nivel de vida. Yo sinceramente con 700 ya me conformaría. Entonces, como me puedo conformar con 700 de defensa, que creo que es un buen nivel, y potenciar el nivel de ataque, lo que haría es, fíjense que ya con uno de defensa, ya obtengo más de los 700 que quería. Entonces ya con ese lado iría por ataque, iría todo el tiempo, fíjense, ataque, ataque, ataque por acá, ataque y vida, así, acá ataque y defensa de vuelta, ataque, acá vida, esto es curación, pero vamos a darle vida. Y fíjense que me gusta más este valor porque, bueno, obtenemos un potenciamiento bastante grande de ataque. El nivel de defensa no bajó tanto y el nivel de vida tampoco es tanto, pero potenciamos más el ataque. Yo, en el caso de Atenea, iría por ese camino y de esa manera la potenciaría para poder sacarle mejor provecho. Así que, bueno, creo que repasé todo. Si hay algún detalle que me pueda llegar a haber equivocado con respecto al tema del poder, desde ya les pido mil disculpas, Porque bueno, es un héroe bastante antiguo que no se ve muy seguido. Entiendo que por cada vez que son golpeados a nivel atacante, si estamos enfrentando a Atenea, va a ser con un contraataque. Ahora no lo reconozco y lo digo, no estoy al 100% seguro en cuanto a cómo es cuando nosotros tenemos a Atenea y lo usamos en ataque. Entiendo por la ficha de que es cada vez que el enemigo es golpeado, y eso debería contar la ficha del tablero, pero sabemos que muchas veces las fichas no reflejan la realidad de lo que explican. Ahora, como siempre, esta información que estamos dando es meramente vista desde mi punto de vista. Los datos son 100% reales. Todos los datos numéricos que estamos dando no son datos inventados por mí, son datos reales, precisos, fijos del juego. De ahí son sacados todos estos datos. La idea es proporcionarlos a ustedes para que puedan tener las mejores herramientas y el análisis propio de decir, bueno, voy a probar esta información. Como siempre, prueben la información, chicos, pruébenla. No todas las cuentas son lo mismo, no todas las cuentas funcionan iguales, no todas las combinaciones de los héroes funcionan iguales. Fíjense si esta información les funciona, les sirve, pruébenlo. Por más de que por ahí diga que por ahí el héroe no está del todo bueno, si a ustedes les funciona en su equipo, úsenlo. Si la información o en ese momento no les funciona, guárdenlo para después, para más adelante, cuando tengan otros héroes. Probarlo y funcionarlo, porque hay veces que los héroes según combinaciones no funcionan del todo bien. Ahora, tengan en cuenta una cosa, chequen el tema del objetivo de la defensa, porque esta defensa debería poder apilarse con defensas elementales. Ahora, no estoy seguro, pero lo más probable es que con defensas como la de Grimm, con poderes como el de Grimm y Sarnia, de baja 44% de defensa y nada más, no se sumen con este poder. A pesar de que el poder marca que es diferente, porque dice y da un extra % de disminución, pero obviamente por una cuestión de que el juego sea más justo, no debería, no va a dejar que se apilen el 44% de Grimm o de Sarnia o de Itebertus en baja defensa justo con este 41%. Pero, a diferencia de las defensas elementales que pueden usarse en ciertos casos, ahí sí se podría apilar. Así que bueno, espero que les haya servido esta tesis, la información. Si hay algún héroe que quieren ver en futuras tesis que sean de 5 estrellas, pueden dejarlo en los comentarios. Cualquier información que se me haya pasado o no haya tomado en cuenta o quisieran que analice para próximos videos, me lo pueden también dejar en los comentarios. Ya saben, mi nombre es Rata y voy acá haciendo un video diario de una tesis de un héroe para completarlos todos y después seguir con los de 4. Los dejo con el video final. Kai Kai, me despido. Hasta